a todos por ver este video. Lo hemos hecho con mucho cariño para ustedes. No se olviden de seguir las medidas de seguridad. Lávense bien las manos y cuídense mucho. Miles de peruanos nos están esperando. Muy pronto vamos a poder recorrer nuestra tierra. Por eso cuando salgas, cuando viajes, no dejes de usar tu mascarilla. Así cuidaremos también a los demás. Nos vemos pronto. Hola, hola, queridos amigos. Muy pronto viviremos el reencuentro más lindo con nuestra tierra, con nuestra gente buena. Siempre con seguridad, manteniendo la distancia de al menos 1 metro en todo momento. ¡Los queremos! Buenos días con todos y gracias por participar de este seminario virtual. Soy Blanca Vázquez Collantes y a nombre de PROMPERÚ y la Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales, les damos la bienvenida al seminario web Viajemos Seguros, Servicios Migratorios para la Facilitación de los Viajes. Para ello, contaremos con la participación de Paola Marín, directora de Facilitación y Cultura Turística del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Armando García, director de operaciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones, que en esta oportunidad y por motivos de fuerza mayor, en su reemplazo estará participando Jane Johnson, jefe del puesto de control migratorio Jorge Chávez en la Superintendencia Nacional de Migraciones. Y por último, Fernando Parra, director de política migratoria de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Antes de iniciar con el seminario, quiero comentarles que PROMPERÚ cuenta con oficinas regionales a nivel nacional en diferentes regiones del país con las que pueden contactar. Asimismo, contamos con un número de WhatsApp 944-492-314, donde pueden inscribirnos para solicitar información y asistencia. Quiero aprovechar la oportunidad para dar la bienvenida a los oyentes, quienes nos acompañan el día de hoy en este seminario que es de interés común debido a que compartiremos información útil sobre el funcionamiento de las herramientas tecnológicas, servicios y procedimientos migratorios dispuestos como parte de la nueva normalidad en los viajes y el turismo, lo cual contribuirá a promover los viajes de manera fácil, ordenada y segura. Ahora sí, cedo el pase a Paola Marín, quien se desempeña como directora de Facilitación y Cultura Turística del MINCETUR. Buenos días, Paola. Adelante. Muchas gracias, Blanquita. Muy buenos días y en nombre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y de PROMPERÚ les damos a ustedes nuevamente la más cordial bienvenida y les agradecemos su presencia en este espacio en el que absolveremos muchas consultas sobre los requisitos migratorios para poder ingresar y salir de nuestro país, así como toda la información que estamos trabajando para poder brindarles a ustedes una experiencia satisfactoria. Antes de empezar, quisiera comentarles y hacerles recordar que como país estamos todavía viviendo una emergencia nacional y emergencia sanitaria. En este sentido, muchas de las actividades todavía se encuentran restringidas y estamos reactivándolas de manera gradual y progresiva. Una de las actividades que están regresando bajo esta modalidad son los vuelos internacionales, es decir, el servicio de transporte aéreo y el turismo. Respecto de los vuelos internacionales, como ustedes bien deben saber, bueno, voy a apagar la cámara para poder continuar con la presentación. Ok, como les comentaba, a partir del 5 de octubre tenemos autorizadas la realización de vuelos internacionales a 7 países y 11 destinos, los cuales se caracterizan por tener un máximo de 4 horas de duración. A partir del 1 de noviembre podremos realizar vuelos internacionales desde y hacia el país con 36 destinos y 17 países y que también se caracterizan por tener un máximo de 8 horas de duración. Como ustedes pueden apreciar en la imagen adjunta, pues casi estamos conectados con toda América del Norte, América Central y América del Sur. Es importante señalar que algunos de estos países, si bien están hoy en día de manera aérea conectada con las autorizaciones respectivas, otros, por ejemplo, no cuentan con estas habilitaciones para recibir vuelos internacionales. Tal es el caso, por ejemplo, de Argentina, y así cada país ha puesto sus respectivas restricciones. Yo quiero finalizar para que podamos absolver las preguntas, pero
no quiero hacerlo sin poner en consideración y a disposición de ustedes algunos tips importantes que debemos de tener en cuenta y considerar cuando querramos realizar turismo en el interior del país, porque pronto vamos a volver. Como pronto vamos a volver, pues necesitamos ser viajeros responsables. Es necesario que cuidemos nuestro patrimonio y, por supuesto, cuidemos nuestro medio ambiente. Hoy en día, los destinos del Perú ya se están preparando para volver a recibir viajeros, siempre con responsabilidad y cumpliendo los protocolos sanitarios. Hace 15 días aproximadamente, el país ha recibido de parte de la WTTC el sello internacional Safe Travels, porque justamente hemos homologado todos nuestros protocolos sanitarios de manera internacional para las actividades turísticas. Y finalmente, les invocamos a que cuando querramos viajar al interior del país, pues contratemos servicios formales, lo barato sale caro, y la informalidad, por supuesto, que atenta contra nuestra seguridad. Entonces, con este preámbulo, quiero invitar, por favor, a nuestros compañeros de migraciones para que podamos dar un poquito más de información sobre los requisitos migratorios para la facilitación de viajes. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola, por la importante información. Ahora voy a ceder el pase a Jane Janzo, jefa del puesto de control migratorio Jorge Chávez en la Superintendencia Nacional de Migraciones. Adelante, Jane. Muy buenos días con todos. Bueno, estoy teniendo unas pequeñas fallas con la cámara. Soy la doctora Jane Johnson de Ramírez, jefa del puesto de control migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En esta ocasión agradecemos muy en especial a PromPerú por la invitación y para poder conversar sobre temas de operaciones y servicios migratorios. Tenemos lo que es el preregistro, que es lo que se requiere ahora en virtud a la solicitud de lo que se hace con la resolución ministerial 810 y nuestra resolución 202 de la Superintendencia Nacional de Migraciones, que salió justo pidiendo el tema de la aplicación de preregistro de migraciones. Entonces, hay un pequeño video que quiero que vean para que puedan visualizar cómo es que se realiza este preregistro. Por favor. Preregistro de control migratorio. ¿Cómo hacerlo? Paso 1. Descarga el aplicativo Preregistro de control migratorio en tu celular con sistema Android. Paso 2. Abre la aplicación e ingresa el código solicitado. Paso 3. Enfoca el pasaporte con la cámara de tu celular y escanéalo. Paso 4. Verifica los datos personales que aparecerán en la pantalla y valídalos. Paso 5. Enfoca tu tarjeta de embarque con la cámara de tu celular y escanéala. Paso 6. Completa la información requerida sobre tu salud. Paso 7. Tómate un selfie. Luego de ello, el aplicativo generará un código QR. Presentando este código QR desde tu celular en la ventanilla de migraciones, el control migratorio será rápido y fácil. Recuerda realizar este trámite dentro de las 48 horas anteriores a tu vuelo. Si viaja con niños o personas que requieran apoyo, no se olvide de realizar el preregistro también para ellos. Adelante, Jane, ¿puedes prender nuevamente el micrófono, por favor?
Jane, ¿nos estás escuchando? Ahora sí. ¿Me escucha? Sí, claro. Puedes continuar. Perfecto. Entonces, este preregistro, como vieron, sí se encuentra en App Store, o sea, en el Google Store, perdón, y todavía en estos días ya está por salir en el App Store, porque esa pregunta sí hemos tenido frecuentemente. Esto es de manera regulada y paulatina que se va a ir implementando justo por el tema del estado de emergencia que tenemos y evitar máximo contacto con documentos o lo demás, ¿no? Y entonces para que sea más expeditivo el control migratorio cuando lleguen al aeropuerto Jorge Chávez o los demás aeropuertos del Perú. Adicional a ello, tenemos la declaración jurada de salud, efectivamente, que está alojada en nuestra página web para cualquier eventualidad, la llenan ahí. Y efectivamente los que van a evaluar ello es el Ministerio de Salud. En virtud de su resolución 810, estipulan que Perú sí necesita una prueba molecular de tener 72 horas como máximo emitido el resultado. Entonces, eso es lo que ellos van a validar, el personal de salud, cuando llegue acá a Perú, para poder ver de que efectivamente cuente con la declaración jurada de salud realizada en web y dos, la prueba molecular establecida, ¿no? Eso más o menos es lo que habría, y cualquier cosa también con la declaración jurada de salud, si es que hubiera algún inconveniente o algo, o el tema del preregistro, igual también tenemos tablets para el apoyo, etcétera, que estamos implementando. Eso más o menos sería, bueno, el preavance para ello. Y bueno, ya ahorita mi compañero Fernando Parra va a poder seguir ivanando sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jane, por la valiosa información de hoy. A continuación voy a dar pase a Fernando para que continúe con la exposición. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Blanca y Paola, a nuestros amigos de MiseTour. Buenos días con todo el público oyente de este webinar. Quiero primero hacerles llegar el saludo de parte de la doctora Roxana El Águila, ella es la Superintendenta Nacional de Migraciones. Gracias a Jane por esta exposición previa que has hecho brillantemente de lo que es el preregistro, que es una herramienta informática novedosa que nos permite hacer el control migratorio sin contacto, minimizando los riesgos de lo que es la presentación las actividades propias del control migratorio de los pasajeros. Esta reanudación de los vuelos, que es una actividad que se hace de manera coordinada entre Migraciones, MINSA y MINSETUR, a través de los operadores logísticos, es bueno que se difunda para que conozcan cuáles son los alcances o las limitaciones que se pueden tener. Paola ha presentado lo que son los vuelos, los destinos que están habilitados. Jane ha presentado el preregistro de control migratorio, que más que todo ahora tiene una implicancia para los ciudadanos que están ingresando al país. Pero voy a hablar ahora de la parte de los ciudadanos peruanos que desean realizar una salida del territorio nacional y conozcan cuáles son, que si bien los destinos están aperturados, puedan conocer exactamente qué es lo que está pasando alrededor de los países y conozcan cuáles son las situaciones o requerimientos que tienen estos países. Voy a apagar la cámara para continuar con la exposición y voy a pedir que por favor me ayuden mis amigos de MINSETUR pasando las diapositivas. Voy a explicar algunos de los principales destinos que se han aperturado hoy en día. Empezamos, por favor. Muchas gracias. Bien. Tenemos Colombia. Colombia hay que tener en cuenta que es un país vecino que está pidiéndonos a la fecha lo más importante, es la prueba PCR para COVID negativo no superior a 96 horas. Al igual que como nosotros tenemos un sistema de control migratorio, Colombia también pide el llenado de una aplicación que se llama Corona PP o Corona App. Previo al viaje y durante 14 días siguientes al mismo, también deben de reportar por esa aplicación cuál es el estado de salud.
A continuación vemos Estados Unidos. Estados Unidos no tiene ninguna restricción de vuelos ni de ingreso de ciudadanos peruanos. Sí piden para los ciudadanos que regresen de Brasil, China, Irán y algunos países europeos que tienen unas restricciones como, por ejemplo, que permanezcan en cuarentena durante 14 días posterior a su ingreso al territorio americano. Igual se dice que aquellos ciudadanos que provengan de estos destinos, repito, Brasil, China, Irán, no podrán ingresar ni transitar directamente a los Estados Unidos si no es previamente haber realizado este periodo de cuarentena. A continuación, México, ellos solamente nos están pidiendo un cuestionario de identificación de factores de riesgo en viajeros. Esto se llena al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí se pide utilizar determinadas medidas de seguridad como el cubrebocas, estar atentos a los mensajes de vocería y dar información sobre cuál es el estado de salud de los pasajeros al llegar. El siguiente destino que vamos a ver es Brasil. Ellos no tienen ningún tipo de restricciones, al igual que los Estados Unidos. Lo único que piden son el usar equipos de bioseguridad, una distancia de 2 metros entre las personas dentro del aeropuerto y evitar las aglomeraciones en el patio de comidas o zonas de check-in. El siguiente es Argentina, y este es importante porque Argentina se abre a partir del primero de noviembre. Ellos no están permitiendo el ingreso de peruanos que viajen a Argentina, excepto por razones de trabajo o motivo comercial, y esto es muy importante tenerlo en consideración. Ellos piden 14 días de aislamiento al llegar, piden también un certificado médico de no poseer síntomas compatibles con COVID y una declaración jurada online. Ellos han replicado lo que hemos hecho en el preregistro de control migratorio en el Perú, y ellos han lanzado también su declaración jurada electrónica, y piden a que ésta sea actualizada constantemente durante el tiempo que se encuentre en viaje. Igual indican que una persona que haya estado con 2 o más síntomas, como son tos, dolor de garganta, o dolor de cabeza, vómitos, o entre otros, que hayan estado los últimos 14 días, no podrán hacer ingreso al territorio argentino. El siguiente país es Costa Rica. Ellos reanudan vuelos junto con nosotros este domingo, el 1 de noviembre. Sí están permitiendo el ingreso de turistas. Piden que por favor se llene un formulario de pase de salud en el país, que va a ser en inglés o en español, y piden una prueba de PCR COVID con resultado negativo con un máximo de 72 horas de haber sido emitido. En caso de no realizar esto, sí se va a disponer una cuarentena obligatoria. Aquí deberán de aportar la prueba negativa del COVID para poder levantar dicha cuarentena. Igual están indicando el gobierno de Costa Rica que se hace a la fecha una suspensión de visa, no se otorgarán visa de ningún tipo para ingresar a dicho país hasta antes del 8 de febrero del 2021. A continuación, Cuba. Cuba no está mostrando ningún tipo de restricciones al ingresar. Lo único que pide es una cuarentena de al menos 14 días al momento de ingresar al país y el llenado de un formulario de salud que se hace en el aeropuerto de la ciudad de La Habana. No están requiriendo ellos una prueba COVID. República Dominicana presenta un novedoso sistema porque ellos están realizando pruebas aleatorias a los pasajeros que lleguen al país. Igual bien llenar una declaración de salud y se toman los controles de temperatura a la llegada o a la salida de todos los pasajeros. En el caso de El Salvador, ellos están pidiendo al momento una prueba negativa de COVID-19 y piden el uso de implementos de seguridad como son cubrebocas, mascarillas y llevar siempre el pasaporte y una identificación con fotografía para poder corroborar la identidad de la persona. En el caso de Jamaica, están indicando las autoridades, bueno, ya es conocido que ellos requieren visa a los ciudadanos peruanos para poder ingresar. Igual están pidiéndonos el llenado de una aplicación
lo pueden encontrar, la dirección está en la diapositiva, y pide que se pueda llenar esta información de manera previa al arribo al país. Finalmente, Canadá no está permitiendo el ingreso de ciudadanos peruanos. Por el momento solamente están permitiendo los nacionales y los residentes. Y esto es bueno tenerlo en consideración, porque si bien se han aperturado los vuelos, los ciudadanos peruanos deben de tener en consideración estos pedidos que hacen los otros países para asegurarse de que el vuelo sea de manera satisfactoria y no tengamos problemas con el control a su destino respectivo. Finalmente, hacerles la invocación y reiterar lo que ya dijo Paola al principio. Estamos viviendo un tiempo de emergencia sanitaria. Si bien se aperturan las fronteras para recibir turistas y también para que nuestros connacionales puedan realizar actividades de turismo o actividades laborales o familiares en el extranjero, les pedimos, por favor, lo hagan con muchísima responsabilidad, utilizando siempre los implementos de seguridad y, sobre todo, cumpliendo con los protocolos que establezca cada país. Bien, muchísimas gracias, Blanca, Paola. Quedo a la disposición de las preguntas que pudieran iniciar. Muchísimas gracias, Fernando, por la importante ponencia. Les quiero recordar a los participantes que pueden enviar un mensaje a través del correo electrónico iperu@promperu.gob.pe o escribir al WhatsApp iperu 944-492-314 indicando que desean la presentación y en el transcurso del día será enviada. A continuación vamos a dar inicio con la ronda de preguntas, para lo cual invito a los ponentes a encender cámara y micrófono. Muchas gracias. Iniciamos con la primera consulta. ¿Qué sucede si el pasajero no realizó el preregistro? A ver, esa pregunta me tocaría a mí. Bueno, cuando no ha podido efectuar un preregistro, estando en el extranjero, más que nada llega acá, hay una opción para poder hacerlo llegando también al aeropuerto. Y como les digo, como es de manera progresiva ahora, especialmente en la gente que está faltando por el tema de que les falta en iStore, entonces igual el control migratorio se puede realizar, sino que, bueno, vamos a tener un poquito más de contacto y lo que queremos es justo mitigar ese impacto de contacto. Entonces, por eso es importante que se haga. Pero igual sí se cuenta con personal para poder apoyar con ese preregistro para poder efectuar después su control migratorio. Gracias. O sea, Jane, que, por ejemplo, una persona que arriba al país, desciende del avión, ingresa al terminal, arriba a la zona de migraciones y si no ha realizado el preregistro en el aplicativo, tiene apoyo, tiene personal de apoyo que lo puede orientar y va a poder hacer su control migratorio con una persona, un funcionario de migraciones, ¿es correcto? Así es, como les digo, como esto es, o sea, progresivamente que se está estableciendo poco a poco, porque sé de que eso ha sido una novedad también que la gente le ha llamado un poco la atención, o sea, la novedad que hemos tenido, entonces sí, tenemos esa opción también como el control migratorio en el módulo común y corriente, pues, ¿no? O sea, hay esas dos opciones, sino que como queremos mitigar, por eso es que queremos el preregistro. Claro, y la idea es invitar a que las personas se descarguen el aplicativo para que pueda hacerlo de manera más ágil y exactamente, así es. Ok, gracias. Muchas gracias, Jenny Paola. ¿Se debe realizar el preregistro tanto para llegadas como para salidas del país? Así es, el preregistro es para ambos, tanto los que llegan a Perú como los que salen de Perú. Si bien ya lo mencionaste, Jane, durante la exposición, hay algunas consultas reiterativas respecto a la disponibilidad del aplicativo de preregistro en iOS.
¿Nos podrías precisar para cuándo estaría disponible, por favor? Bueno, día preciso no, sino que se está estableciendo en estos días. Como ustedes bien saben, las diferentes plataformas de aplicaciones tienen diferentes, o sea, términos legales y todo lo demás para poder obtener, ¿cómo se llama?, tu aplicativo dentro de sus tiendas virtuales. Entonces, efectivamente, la más fácil sí ha sido Play Store. Huawei también tiene una muy fácil y, sin embargo, las de iPhone sí tienen un poco más de limitaciones legales, que son las que ya hemos, o sea, previsto, y en estos días debe estar ya saliendo. Gracias. Para los usuarios de iOS, ¿tienen la opción de realizar el preregistro a través de otra plataforma? Bueno, lo que ha hecho, por ejemplo, un amigo que también ha venido de manera, o sea, bueno, ha hecho sus escalas y ha venido a través de un destino sanitario, es de que como la enamorada sí tenía su, ¿cómo se llama?, Android, entonces por ahí lo ha hecho. Entonces, puede ser de que tú viajes con alguien que sí tiene Android por ahora, como les digo, en estos días ya está estableciéndose con iPhone. Entonces, eso es lo que ha venido haciendo también la gente. Porque también uno puede utilizar un poco su imaginación de cómo poder, o sea, proceder para un preregistro. Entiendo. Ahora vamos con las consultas respecto a la declaración jurada. ¿La declaración jurada para vuelos internacionales es de manera digital o física? ¿La pueden solicitar directamente con su aerolínea? La declaración jurada de salud es virtual. Ahora, no voy a dar mucho alcance, o sea, tecnológico o específico de eso. ¿Por qué? Porque pertenece al Ministerio de Salud. Si bien es cierto, está alojada dentro de nuestra plataforma de migraciones, pero eso está establecido en virtud de lo que MINSA ha requerido. Entonces, los datos que están ahí es en virtud de las solicitudes que se ha hecho con el Ministerio de Salud para la implementación de la misma. Lo que sí solicitan es que sea manera virtual. Es más, cuando tú haces el llenado de la declaración jurada y culminas, te va a salir como un PDF, que es tu confirmación, o sea, es una hojita que sale A4, que la puedes PDFear, y esa es tu confirmación de haber realizado y completado satisfactoriamente tu declaración jurada de salud. Sobre ese tema, Blanquita, si me permites, quisiera añadir que este esfuerzo que han logrado MINSA y Migraciones representa definitivamente un trabajo en conjunto que se viene realizando desde hace muchos meses, desde que empezamos incluso, desde antes que empezáramos la emergencia sanitaria. Y si bien es una herramienta virtual, pues tiene el mismo objetivo, migrar hacia herramientas tecnológicas para evitar el contacto. Imprimir el documento físicamente es no solamente un costo, sino que también un riesgo, porque el manipuleo por varias personas pues incrementa la probabilidad de contagio, ¿no? Y a nivel internacional somos un país que tiene que adaptarse a las tendencias en términos de facilitación y de viajes, y la invocación es justamente a simplificar los procesos, agilizar las colas y, por supuesto, utilizar la tecnología para evitar el contagio. Entonces, es cierto, muchas personas tal vez no cuentan con herramientas tecnológicas para poder hacer la declaración jurada, pero es importante que empecemos a aprender y que migremos hacia la tecnología. Y creo que en ese aspecto, Fernando, Jane y Armando son bastante expertos y han innovado muchísimo en este sentido, ¿no? Claro, entendemos. Muchas gracias por el alcance, Paola. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿La declaración jurada solo se presenta al ingreso al país o también debe presentarse al momento de salir? Solamente es al ingresar. Eso lo establece también en su resolución ministerial 810 del Ministerio de Salud. Establece que solamente es al arribo a Perú, no es para salida. ¿Por qué? Porque como es una declaración jurada nacional, solamente rige dentro del territorio peruano. Pero también es importante la información que ha brindado Fernando. Hay algunos países que sí exigen su respectiva declaración jurada o documento sanitario o el nombre que le hayan asignado en sus plataformas virtuales o tal vez elementos físicos. Entonces, a la salida del país, las personas deben necesariamente investigar qué requisitos les exige el país de destino. Efectivamente, Paola. Gracias, Jim. En cuanto a la vigencia del pasaporte, ¿cuánto de vigencia debe tener mi pasaporte para poder ingresar o salir del país?
A ver, esa es una pregunta que siempre nos hacen. Bueno, la norma claramente estipula que para un pasaporte extranjero tiene que tener una mínima vigencia de 6 meses al ingresar al país. No es de salida, sino es de ingreso a la llegada. Entonces, eso sí se tiene que cumplir porque si no, eso sí puede ser causal de un reembarque, porque la norma misma lo establece. Perfecto. ¿Qué sucede si arribo al Perú? No cuento con la prueba molecular debido a que la aerolínea o migraciones del país de procedencia no me lo pidió. Bueno, las resoluciones que se han establecido, tanto del Ministerio de Transportes como la del Ministerio de Salud, sí estipula que la aerolínea es la responsable de verificar la prueba molecular establecida por ley. Entonces, si es que no ha habido ello, entonces me comunica el Ministerio de Salud que sí han hecho algunas precisiones justo con las aerolíneas. Y viendo, o sea, les mandan oficio también para decirles de que, bueno, que ha habido incumplimientos de por medio. El tecnicismo detrás, si hay multas o lo demás, no sabría decirles porque, como les digo, es un tema ya netamente del Ministerio de Salud. Comprendemos bien. Si ya no poseen el pasaporte y tampoco brindan en físico la tarjeta andina de migraciones, ¿cuál será el medio probatorio que certifique que sí se ha realizado el control de manera adecuada? Buena, muy buena pregunta. Efectivamente, nosotros hemos suprimido el tema del sellado justo por otra mitigación de contacto y propagación de un posible virus. Entonces, en virtud de ello, para eso tenemos la TAM virtual. Mucha gente piensa de que es algo que les va a salir justo cuando hacen el preregistro, pero no es así. El preregistro es la información previa, llegan al módulo. Cuando el inspector migratorio les ha realizado su control migratorio como tal, esa evidencia o esa constancia de haber realizado un control, sea de salida o de llegada, se encuentra en nuestra página web de migraciones. Ahí pueden buscarlo bajo consultas y TAM virtual, o busquen TAM virtual migraciones también en Google y van a ver que pueden encontrarla. La TAM virtual lo que te va a pedir de información es tu documento de viaje, el número de documento, la fecha que estás efectuando la salida o la llegada y un código CAPTCHA para que después salga un PDF justo con tu usuario, o sea, el nombre tuyo va a salir ahí y va a decir también si es salida o ingreso y hasta el código del inspector que te ha hecho el ingreso o la salida. Perfecto, gracias, Jane. Teniendo en cuenta que actualmente solo se permite ingresar al aeropuerto como máximo 3 o 4 horas antes de los vuelos internacionales, ¿habrá algún conveniente para tramitar el pasaporte electrónico en dicho tiempo de anticipación? Bueno, o sea, 3, 4 horas, el tema es de que por eso es que se pide esa antelación, porque ustedes saben que mayormente a nivel mundial, antes en un estado normal, entre comillas, digámoslo así, no en estado de pandemia, se decía siempre de que eran 3 horas antes para un vuelo internacional, 2 horas antes para un vuelo nacional. Ahora efectivamente se ha dicho 3 a 4 horas justo para poder mitigar este tipo de impactos. De que puede ser de que alguien se ha olvidado su pasaporte o le han robado a último minuto y necesita sacar uno nuevo. Ahí sí, lo tratamos de hacer, o sea, dentro de los 20 minutos de, o sea, pagado, se ha tomado las huellas, se ha tomado las fotos, se ha reconocido todo por RENIEC y se emite dentro de los 20 minutos. Eso es lo que estamos, o sea, logrando ahorita para poder, o sea, apoyar al pasajero y para que no tenga unos inconvenientes. Igual cabe resaltar que efectivamente el puesto de, o sea, de pasaportes en el aeropuerto es justo para pasaportes de emergencia. Jane, entonces la oficina de migraciones está abierta en el aeropuerto hoy en día y por caso extremo, si alguien necesita un pasaporte, podría ir y gestionarlo de manera de emergencia, ¿correcto? Claro, nosotros hemos estado con el, bueno, en virtud de los vuelos que hemos tenido para los 11 destinos iniciales. Entonces, lo hemos tenido desde las 6 de la mañana, más o menos hasta las 7, 8, dependiendo cuál era la hora del último vuelo. Es más, entonces ahora, efectivamente, como sabemos de que ya se apertura el 1 de noviembre, o sea, 13 destinos más, haciendo un total de 24, entonces amplía la franja horaria y justo se va a tener esa premisa de que tiene que estar abierto
durante el tiempo que hayan vuelos, hasta el último vuelo de salida, porque son las salidas lo que nos importa debido a que son las personas que van a salir que necesitan ese pasaporte de emergencia. Ese es una, ese es un anuncio bastante importante, ¿no? Porque así las personas definitivamente se pueden, no se van a ver perjudicadas en caso tengan una emergencia, ¿no? Y si solamente le entregan en 20 minutos, pues también es un gran esfuerzo que estamos realizando, ¿no? Entendemos, gracias. Si soy peruano e ingresé con DNI al país, pero se extravió, ¿puedo salir con algún otro documento, carnet de extranjería, de residencia o alguno similar? Discúlpame, no te escuché muy bien la pregunta. ¿La puedes realizar otra vez, por favor? Por supuesto. Si soy peruano e ingresé con DNI al país, pero se me extravió, ¿puedo salir con otro documento, digamos, carnet de extranjería, de residencia o alguno similar? Bueno, si eres peruano, no te corresponde un carnet de extranjería. El carnet de extranjería solamente corresponde a los extranjeros. Si se te pierde tu DNI, tienes que buscar, o sea, hacer un duplicado del mismo. ¿Por qué? Porque sí se le requiere, o sea, por ley, y bueno, también en virtud de los convenios internacionales que tenemos, sí solicitan de que haya el documento en físico y que esté vigente. Gracias por la aclaración, Jenny. Si soy extranjero, ¿puedo solicitar una prórroga de permanencia? ¿Cuándo y en dónde lo puedo solicitar? Claro, las prórrogas de permanencia se pueden realizar antes de que se te venza tu permanencia y se puede hacer, bueno, por la plataforma virtual, también tengo entendido, ¿no, Fernando? Sí, por la plataforma virtual se puede realizar la prórroga de permanencia, pero se pide que el ciudadano se encuentre en territorio nacional. No podría realizarlo estando afuera. ¿Se comenzará a cobrar las multas por exceso de permanencia en esta reactivación de los vuelos internacionales? A ver, nosotros sacamos una resolución de superintendencia, la número 104, que justo hace el tema de la exención, bueno, del exceso de permanencia durante el estado de emergencia. Entiéndase que ahora, como ha sido prorrogado hasta el 30 de noviembre, entonces los que tengan ese exceso dentro del estado de emergencia, o sea, para ser más claros, desde el 16 de marzo hasta la fecha, no van a pagar ese exceso. Alguien que se haya excedido antes de la pandemia, o sea, antes del 16, va a pagar esa diferencia, por decirlo así, ¿no? Ahorita, o sea, desde el 16 de marzo y bueno, ahora, en virtud de lo que dijo el presidente, hasta el 30 de noviembre, no van a pagar exceso de permanencia. Gracias, Jen. ¿Cuál es el procedimiento para salir o ingresar al país si se cuenta con más de una nacionalidad? Reina, si me pudieras nuevamente, porque dice, te escucho un poquito raro, dime. ¿Y cuál es el procedimiento para salir o ingresar al país si se cuenta con más de una nacionalidad? Bueno, la norma estipula de que con la misma nacionalidad que ingresas, tienes que salir. En el caso de que no tengas, o sea, bueno, ponte, ¿no? Un ejemplo, entraste por, de parte con tu cédula y después te vas a Europa y como no puedes salir con cédula, sino que necesitas pasaporte, el señor también es alemán. Entonces sí se puede hacer un cambio de nacionalidad, pero eso conlleva una multa. Ahora, la multa en sí, o sea, exacta, no la tengo, ¿cómo se llama?, en mente ahorita, no sé si Fernando la tendrá, pero sí hay una multa para poder cambiar de nacionalidad, pero ojo, nuevamente recalco, es solamente para los extranjeros. O sea, un peruano que sea, por ejemplo, alemán, no va a poder realizarlo, es solamente las personas extranjeras completas, por decirlo así, ¿no? Me parece que el trámite que se realiza ahí, Jane, es traslado de sellos, me parece. No, aparte también se hace el de cambio de nacionalidad, sino que no me acuerdo cuánto es de la UIT no. Para poder decirle al público presente no. También. Esa es una respuesta que nos comprometemos a darle en los próximos días a nuestros amigos de Misetur para que lo puedan difundir. Perfecto, muchas gracias. Guardaremos la respuesta para compartirlo.
soy peruano, pero mi hijo es mexicano, ¿podrá ingresar? Mi novia es de nacionalidad española, pero vive en México y ahora quieren viajar a Perú a quedarse. ¿Pueden viajar? Siempre y cuando vengan de un destino sanitario, sí. ¿Por qué? Porque la norma no establece alguna limitación, así como estaba diciendo Fernando, que otros países sí te restringen. Por ejemplo, Estados Unidos, como decía Fernando, que gente de Brasil, India, creo que dijo, no pueden ingresar. En cambio, nosotros sí, siempre cuando vengan de uno de los destinos sanitarios. Entiéndase los 24 destinos que van a aperturarse a partir del primero. Entonces, ahí no habría ningún inconveniente el ingreso. Nosotros con menores, mayormente, los problemas que se suscitan es a la salida, pero no al ingresar. Muchas gracias, Jane y Fernando. Paola, entiendo que esta pregunta sí va directamente para ti. ¿Los extranjeros pueden ingresar a Perú para hacer turismo o tomarlo como un país de conexión? Sí, actualmente todas las personas, ya sean peruanas o extranjeras, pueden arribar al país y el motivo de la visita, si es por turismo, está también autorizada, pero me imagino que al hacerlo podrían haberlo hecho contratando ya sea un paquete turístico o haber contratado a una agencia o un tour operador especializado para ello. Nosotros sí estamos hoy en día reactivando las actividades turísticas, pero de manera gradual, ¿no? Esto, lo importante es justamente por eso informarse, investigar, contratar servicios formales que pongan a su disposición todo aquello que se necesite según el destino, pudiendo ser, por ejemplo, el norte, la selva o el sur del país. Y como conexión también, nosotros hoy en día con los vuelos que vamos a reaperturar a partir del 1 de noviembre, pues estamos ampliando un poco la conectividad aérea desde y hacia el país, siendo también o tratando de recuperar poco a poco la ubicación y la posición de hub que siempre hemos tenido en América del Sur. Entonces, sí está permitido hoy en día. Agradezco a cada uno de los ponentes por las respuestas a las preguntas y aprovecho en recordarles a las personas que nos han venido haciendo consultas a través del chat, que aquellas que no han sido respondidas, las estaremos absolviendo a través de nuestros dos canales, el correo de iperu@promperu.gov.pe y a través del WhatsApp iperu 944-492-314. Nos pueden escribir a través de los dos canales. A nombre de PromPerú y de MinCetur, quiero darle las gracias a los ponentes por haber sido parte de este seminario virtual, brindándonos información sobre el funcionamiento de las herramientas tecnológicas, servicios y procedimientos migratorios dispuestos como parte de la nueva normalidad de viaje. También queremos agradecer la conexión del público y recordarles estar atentos a las redes sociales de PromPerú y MinCetur para tener mayor información sobre los próximos eventos. Muchas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Jean. Muchísimas gracias, Blanquita, y a todo el equipo de PromPerú por este espacio, que si bien ha tenido mucha información, como ya mencionaste, todas aquellas personas que requieran información adicional pueden solicitarlo a través de nuestros canales de iPerú. Nuevamente, muchísimas gracias. Fernando, por favor, trasládele un saludo a Armando también. Jane, muchas gracias por la conexión. Y seguimos avanzando, seguimos trabajando para la reactivación de nuestra economía en general. Muchas gracias. Agradecerte a ti, Paola, a ti, Blanca, por esta invitación y expresarle que nosotros estamos siempre dispuestos a trabajar con ustedes para el bien de nuestra comunidad y para difundir cuáles son las medidas de turismo y cuáles son las medidas migratorias. Muchas gracias y buenos días con todos. Buenos días, gracias.